Pues creo que hasta ahorita ella, mi hija la mayor sigue traumada, tanto que ahorita mi casa no quiere ir porque mis cuartos están cuarteados. La casa de mi mamá, pues gracias a Dios no sufrió ningún daño y es ahorita donde se siente ella más segura. La impresión que ella tiene, creo que aún no se la ha podido borrar de la mente y ahorita no quiere ni siquiera entrar a mi casa. Con sus comentarios, siento que se preocupa por a dónde va a ir a la escuela, qué va a hacer de él, va a ir o no va a ir a la escuela. Yo pienso que esas preguntas él se las cuestiona. Para mí las prioritarias son la educación. Desgraciadamente nuestras escuelas en su mayoría fueron afectadas. Otra necesidad es pues ya buscar recursos, buscar las estancias que nos apoyen a que las clases se reanuden para niños de primaria. De cierta manera ellos también están preocupados y yo platico con ellos y me da miedo a que caigan, no sé, hasta en un cuadro depresivo, ¿no? Porque ay, no sé, ¿a dónde, qué voy a hacer? ¿Será que voy a ir a la escuela? Hacer actividades recreativas con los niños para que se vayan integrando a la vida cotidiana que antes tenían.